nos falta poner el arroz para darle ya ese toque. Y al final, pues, terminar de darle la cocción al pescado, darle la vuelta. ¿Cuánto nos falta, chef? ¿Cómo vamos aquí? Porque esta receta es bastante simple. Sí, yo creo que nos faltan unos cuantos minutos. Ya casi que solo la otra vuelta del pescado. La otra vuelta y estamos. Y la costra de parmesano, mezclar el arroz y ahí estamos. Perfecto. ¿Cómo preparamos la costra del parmesano? Ok. Ahí le agregó unas gotitas un de limón. Un poco de limón, para que tenga ese sabor. Bueno, nos vamos a quedar por acá terminando nuestra receta, ¿le parece? Vamos a darle la vuelta a nuestro róbalo y más adelante ya le enseñamos cómo queda el plato final. Mientras tanto, nos vamos con Lorraine, que tiene una entrevista para usted. Nosotros continuamos con más aquí en Viva la Mañana. Yo tengo el gusto de presentarles a dos personas que nos vienen a platicar acerca de un evento que ya lleva durante 17 años de estarse llevando a cabo. Un evento muy bonito que lastimosamente pues no tuve la oportunidad de participar, pero me hubiera encantado. Me encuentro con Darlene Villatoro y con Diego Linares, que nos van a platicar acerca de el FIE. El FIE significa Foro Internacional de Emprendedores. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, ¿quién va a ser el valiente que me va a platicar acerca de qué es el FIE? Bueno, el FIE es un evento que se realiza en el IRTA. Desde hace 17 años estamos avalados por empresarios juveniles. Somos jóvenes que organizamos esto durante todo el año. Es un evento que el objetivo es despertar el espíritu emprendedor en los jóvenes y más que nada ayudarlos en esa etapa que es de 16 a 23 años, en donde están en una etapa donde se van conociendo, que les gusta, y trazarse metas, objetivos, y más que nada ser emprendedores en el área que a ellos les gusta. Lo mejor de todo es que realmente es un grupo grande de jóvenes que se reúnen. No solo es divertido, sino que tienen muchas actividades, pero también tienen conferencias especiales. Por supuesto. Este año tenemos varios conferencistas que nos van a motivar a ser ciudadanos del mundo. Vamos a tener a Alan Tenenbaum, que es un escritor y un motivador, que tuvo un accidente y nos va a ir a decir cómo superó sus límites. Tenemos a Angie Albizú, que es conductora de televisión, que también pasó por una etapa muy difícil y nos va a ir a motivar con eso. Que también formó parte de la familia de Viva la Mañana. Y formó parte de aquí, de su familia. También está Virgilio Cordón, que es un coach empresarial, que también nos va a ir a motivar y a enseñar a ser verdaderos ciudadanos del mundo. Vamos a tener también a Daniel Panedas, que es director de Grupo Cerca, que es un emprendedor uruguayo que también es muy reconocido y que sus conferencias son muy buenas y realmente, como siempre, ¿verdad?, motivar a los jóvenes a que emprendan y a que se den cuenta que realmente son muy valiosos y que el futuro de Guatemala está en los jóvenes. Bueno, y esto es con respecto a las conferencias, que obviamente pues tienen grandes personajes guatemaltecos de los cuales podemos aprender muchísimo por cómo han sobresalido, por cómo han emprendido, pero platiquemos un poco acerca de las actividades. Es un evento muy bonito donde los jóvenes al final regresan con muchísimas más ganas de volver a seguir el próximo año. Pues mire, nosotros tenemos más de 60 actividades, así les decimos. Cuando llegan cuando nos juntamos en Amarro, les decimos, miren, vamos a tener más de 60 actividades. Entre las actividades, por ejemplo, tenemos un certamen que se llama Desafío IQ, que es una trivia interactiva que se va realizando durante 3 días y se hace en el teatro y se hace divertido y hacemos preguntas de cultura general. Tenemos un nuevo certamen este año que se llama Factor FIE, que va a ser un certamen sobre casos y para que ellos vayan desarrollando el caso y emprendiendo. Tenemos un certamen que se llama Mese, que es un simulador de negocios, que su compañero de cuarto en el IRTRA es su socio y van desarrollando su empresa durante la semana, van tomando decisiones y es, pues, la verdad que se la pasan divirtiendo. Además de eso, pues las conferencias, tenemos talleres de carreras, por ejemplo, digamos que tenemos talleres de ingeniería, de arquitectura, de derecho y cómo cada quien en su área emprendió y cómo se puede emprender en cada área. Además de eso, pues fiestas, amigos internacionales, la verdad que es alegrísimo. Y lo mejor de todo es pues, que se despierta también ese espíritu emprendedor en los jóvenes de realmente en un futuro ellos puedan tener su negocio propio o puedan realmente emprender en lo que más les guste. ¿Cuándo y dónde se estará llevando a cabo el FIE? Bueno, este año se realizará del 6 al 11 de diciembre en el IRTRA de Reu. También somos una familia, FIE Guatemala. Se realiza en el IRTRA, también tenemos FIE México, tenemos FIE Argentina y un hijo de FIE Guate que se llama Findinexa, que es en Brasil. Entonces, es anualmente que se realizan todos los foros y este año es en el IRTRA de Reu. Para todas las personas que están en casa, que nos están viendo, de repente los padres de familia que quieren inscribir a sus hijos en el FIE, ¿qué requisitos tienen que tener o cuáles son los requisitos necesarios para poder participar en el FIE? Bueno, principalmente tienen que tener de 16 a 23 años, 24 años,
Ese por eso es que ya no entraba. Sí, sí, entonces esa edad. Y la verdad que es solo ya tener las ganas de querer ir y querer conocer y aprender muchísimo durante toda esa semana. Nuestras oficinas están en la Francisco Marroquín, en el Centro Estudiantil C100, y ahí estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a mediodía. También estamos en Facebook como FIE Guatemala, nuestra página web es www.fie.gt. Esos son nuestros métodos de comunicación. En nuestro teléfono es el 5028-2975 y ahí nos pueden estar llamando para que se les envíe más información detallada de las actividades durante la semana, horas de salida, horas de llegada, todas las actividades y materiales que tienen que llevar. Bueno, entonces el FIE formando parte de la vida de estos jóvenes por 17 años que están cumpliendo ahora en Guatemala y ha ayudado a más de 3,900 jóvenes a hacer lo que realmente les gusta, a trabajar por su país y a trabajar por su propia vida. Así que muchísimas gracias por esta información. Se lo repetimos, si ustedes quieren participar o si sus hijos de repente los quieren inscribir a este curso de FIE, los pueden hacer al teléfono 5028-2975, enviar un correo electrónico a info@fie.gt o visitar el sitio web www.fie.gt o en Facebook, que también para muchas personas se les hace más fácil las redes sociales como FIE Guatemala. Darlene, Neo, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero ya regresamos con más en Vía a la Mañana. No se despegue. Especial desde la alfombra roja. Transmisión en directo de toda la previa al Mercedes-Benz Fashion Guatemala. Transmisión en vivo desde las 19 horas, solo por Guatevisión. Con optimismo y alegría, vamos chapines, vamos trabajadores. Arriba Guatemala, arriba triunfadores. ¡Viva la mañana! Ven a celebrar la vida. ¡Viva la mañana! ¿Y a quién quiere?